We're gonna need vinegar. 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 We're gonna need. We are gonna need. Ya tú chequeas si me sale, o sea, ponte ahí atrás y chequeas si me sale. Oh, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Por qué ya te estoy moviendo? A ver, ¿se ve bien? ¿Se ve la botella? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y yo mi cara? Sí. We're gonna need vinegar. We're gonna need matches. Now, after building this amazing system to conduct the carbon dioxide from here to this jar, leave our vinegar alone. ¿No te imaginas cuánto podía necesitar esta sesión de yoga que acabo de terminar? Ya que ayer hice una caminata de 2 horas y casi que me perdí, mi celular se cayó al barro. Fue una tragedia, pero bueno, igual fue increíble la experiencia, muy deliciosa. Fue mi segunda caminata que hago, así como un hiking o trekking solo trip. Por aquí el primero fue en Casa de Campo en Madrid y este segundo fue en Villaviciosa por la urbanización El Bosque. Y de hecho que me duelen las piernas y el culete bastante, entonces necesitaba muchísimo esta sesión de yoga. Así que ahora empiezo el día, voy a hacerme un smoothie delicioso, porque ya me dio hambre, so... ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que estás en un ciclo de tu vida del que quieres salir porque recién te das cuenta que estabas metido ahí? Siempre me he considerado una persona sensible. Siempre me he considerado una persona que se identifica mucho con sus emociones y que las vive de manera muy intensa. Y por supuesto que te lo estarás imaginando, pero es un arma de doble filo. Es una cualidad, es una fortaleza y a veces es una vulnerabilidad, lo que no significa que sea una debilidad. Pero mientras más lo pienso, mientras más vueltas le doy, mientras más atención me presto a mí mismo, a esas emociones, a esos sentimientos, a proteger esa sensibilidad, a cuidarla y utilizarla como una fortaleza, como una armadura. Hay algo muy lindo que una persona me escribió por mi cumpleaños, si no me equivoco, hace un par de años, y me dijo que lo que más admiraba de mí, lo que más valoraba de mí, era que siempre he sido una persona que demuestra que ser tan sensible, que tener las emociones tan cerca de uno mismo, no es nada malo, ni mucho menos algo de qué avergonzarse. Aún no tengo la voz recuperada ni la garganta, pero tengo muchísimas ganas de hacer este video. Simplemente quiero decir que la serie Fleabag de Amazon Prime, creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, me parece una de las mejores piezas cinematográficas, de contenido, piezas de arte visual que he podido apreciar en los últimos meses, años, y que estoy seguro de que va a ser un futuro clásico. He notado que muchísima gente a la cual le gustó la serie quiere que haya más y piden que haya más, y siento que es de las pocas series con las que me quedo bastante satisfecho con lo que hay. La primera temporada salió en el 2016 y la segunda en el 2019, y en este video no quiero hablar particularmente de la serie, del contenido en sí, simplemente quería decir de ese valor que siento que he podido llevarme de esta maravillosa
obra que fue de Phoebe, inicialmente de teatro y luego llevada a las pantallas de la tele. Y es que esta serie me ha recordado eso mismo, el valor de todo aquello que termina. Como por ejemplo nuestra propia vida, la vida humana, que es tanto en lo que yo siento que me enredo con la conciencia y todos esos temas. Pero al final es el día a día y siento que ni siquiera estaba dejando que los días terminen, que mi semana termine. Por eso en el video anterior hablé sobre sentir que mis últimos meses han sido todos una gran mancha borrosa de momentos de ansiedad, de estrés o de momentos de asociación, de conectarme conmigo mismo, que esos son los únicos que recuerdo con claridad. En lo demás, siento que ya se va a cumplir un año que vivo en Madrid y hay un gran blur de emociones y cosas que no necesariamente puedo poner todas las piezas en su sitio y armar la película en el orden, porque no lo he procesado así en mi propia mente, en mi propia experiencia. Pienso que gran parte de esa opinión de que esta serie es un verdadero masterpiece moderno es que terminó. Cada temporada tiene un inicio y un fin, y pasaron 3 años para la segunda y esa también terminó, y de verdad siento que ahí debería quedarse, y por eso aprecio y respeto de verdad la decisión de Phoebe de dejar la serie ahí, porque así como todos, muchísimas veces nos negamos a aceptar las cosas, nos quedamos en la negación. Y quizás yo me he visto en esa posición y por eso esta serie me ha chocado tan fuerte y me ha encantado tanto, porque quizás llegó en el momento indicado para mí. Así que no solo te la recomiendo, sino que quería compartir el mensaje que esa serie me dejó. El mensaje que siento que también nos llega a todos cuando tenemos alguna pérdida significante en nuestra vida. De que las cosas llegan a su fin, querramos o no, tarde o temprano. Hay muchísimas condiciones, pero las cosas llegan a su fin. Y lo único de lo que estamos seguros en la vida real es de que nos vamos a ir. Ni siquiera sabemos por qué vinimos, por qué vivimos. Y algunos se pasan la vida entera sin ese propósito, pero el propósito es vivirla porque termina, y lo que lo hace precioso es que termina, lo que lo hace valioso es que se acaba, que es finito y que llega a su fin. Así que no sé si es demasiado profunda esa reacción a la serie, pero estoy muy agradecido y muy contento de haberle dado la oportunidad de ver esta serie. Muy agradecido con la persona que la creó, que tuvo la idea. Muy agradecido con la persona que me la recomendó, que la trajo a mi vida. Y muy agradecido conmigo mismo por dejar que esta serie me afecte. Por seguir viviendo mi vida como una persona sensible pero vulnerable. Con confianza de que por más que te muestres vulnerable y la vida te golpee o te tumbe, solamente está en ti si te vuelves a levantar o no. Creo que no hay nada de debilidad en ser vulnerables, sino pura y mera fortaleza. Porque una persona vulnerable es una persona que es lo suficientemente fuerte para mostrarse tal y como es. Y creo que esa es la persona que quiero ser. Una persona que no tiene miedo a sus emociones, que disfruta la vida con esa gran sensibilidad que se le fue dada. Así que gracias por ver. Espero que te haya gustado este video y que te haya gustado la serie Fleabag, por supuesto. Si no la has visto, mírala, te la recomiendo bastante. Y a mí me verás muy pronto. En una serie todavía no, pero ojalá algún día. Por ahora en este canal. Chao, chao.